Buenas tardes, estamos con Jaime Benavent, que nos visita desde España. Vamos a hablar con la playa Quintío Aventurero en Buenavista, Quintío, en Colombia. Profesor Manuel, sosténme la cámara. Buenas tardes. Vamos a verificar que todo está en orden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mira, un poco más, un poco más. Y ahí va el bien. ¡Es Colombia, Jaime! ¡Wow! Bienvenido a la oficina, Jaime. ¡Qué pasada! Una oficina muy linda, ¿cierto? Estuvieron por puras plantaciones de café. Sí, sí, sí. Era lo que veían ustedes. Allá a la izquierda donde está esa quema, eso es caicedonia. Esas quemas no son incendios forestales, sino que cuando cosechan el maíz, ellos cortan la planta, dejan que se sequen el pelo y después la queman. Okay. Usted está que no se la corta tampoco, y dice que la semilla de cosecha. Pero a la vez, cuando vamos a la planta de sol. Claro. Pero bueno. ¿No hay ninguna alternativa para reciclar? Eso lo pueden picar y reincorporarlo al piso. Porque ahí tienes la tela, pues le sale más costoso. Es por cuestión de costos. Y por conciencia forestal y ambiental. Finalmente, pueblo, me gusta ver la vista, parece un borrico. La pierna, las orejas y el cuello. Es verdad. Sí, sí, es como un borrico. Sin embargo, aquí hay una pequeña lluvia, ya detrás de esta montaña ya se ve otra pequeña lluvia, ¿la ves? Sí, se nota un pelín las gotas, pero esto no quiere. Bueno, allá en el valle de Parabeles, donde están los grandes, esos terratenientes. Entonces, terratenientes es la parte plana, que es la parte más... Llegar a los primeros 400 kilómetros.